Desde julio de 2014 hasta julio del presente año, en el país el Ministerio de Educación ejecuta 453 sumarios administrativos por temas relacionados a violencia sexual en planteles tanto privados como públicos. Evidentemente estamos reconstruyendo toda esta información, armonizando con las bases de datos que tiene la Fiscalía, la DINAPEN, el propio Ministerio, para generar una estadística que nos permita a nosotros hacer el seguimiento de cada uno de estos casos en el ámbito administrativo que a nosotros nos corresponde. El tema de la violencia sexual en planteles educativos saltó a la luz con el caso de 43 estudiantes que fueron abusados en su aula de clases entre 2010 y 2011. Su agresor fue un profesor. Esto sucedió en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. En ese entonces, los niños tenían entre 10 y 11 años. El profesor, que ahora cumple una pena de 16 años, forzó a los estudiantes a repetir escenas pornográficas de las películas que veían en clases. Creo que la sentencia del caso Ampetra fue una sentencia de mínimos absoluta. No pueden volver a suceder este tipo de casos terribles para la sociedad ecuatoriana y para la sociedad quiteña. Estamos hablando de una flagelación de derechos terrible. Estamos en el ministerio de tener una absoluta cero tolerancia frente a este tipo de casos. Disculpas públicas y la develación de una placa fue la sanción que recibió el plantel educativo. Estamos haciendo un análisis global del funcionamiento de la institución educativa y tenemos un apoyo psicológico de nuestros DESES con las familias y los chicos que fueron víctimas. Con estos antecedentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión Especializada Ocasional Ampetra, que estará integrada por 9 legisladores para investigar casos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes de las diferentes escuelas a nivel nacional. Yo oficié al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor José Serrano, primero saludando la conformación de esta comisión y segundo pidiéndole que nos reciba a nosotros para exponer toda la posición que tiene el Ministerio de Educación respecto a este tipo de casos. El principal de la cartera de Estado también aseguró que en los próximos procesos de selección de maestros se realizarán algunas pruebas para evitar que estas situaciones se repitan. Helen Quiñones, 24 horas.